Lilo Vilaplana nació en Nuevitas, Camagüey. Sus comienzos en los medios audiovisuales se remontan a 1988, cuando empieza a trabajar como asistente de dirección en series infantiles. Inicia su carrera como director y guionista en 1991 en el programa semanal Dando Vueltas, hasta 1997, cuando se radica en Colombia, donde trabaja para la empresa TV Cine, y más adelante en Fox Colombia, donde logra el mayor reconocimiento con productos premiados como El Capo 1, 2 y 3, Lynch y La Mariposa. En 2014 se instala en Miami para dirigir para Telemundo Dueños del Paraíso, protagonizada por Kate del Castillo. Dirige también varios cortos que participan en festivales alrededor del mundo, entre los que se destacan La Muerte del Gato, Agripnia y el más reciente La Casa Vacía, basado en un cuento de su autoría. Hoy, en Voces de Cuba, hablándonos de su vida y sus proyectos, Lilo Vilaplana. Lilo Vilaplana, bienvenido a Voces de Cuba y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Naciste en Nuevitas, Camagüey. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue bonita, fue una infancia un poco salvaje, viviendo con mis hermanos, mi hermana y mi hermano en un pueblo con el mar al frente y el monte a la espalda, un pueblo muy lindo, un pueblo en el cual era muy libre, montaba a caballo, podía bañarme en la playa, iba a la escuela con mi perro. Una vida de una familia humilde en Cuba y la pasamos muy bien con los primos, con tirándole piedra a los trenes. ¿Cómo podrías describir tu familia y tu formación en esos primeros años? Influyó mucho mi abuelo Rafael, en paz descanse. Mi abuelo Rafael nunca quiso la dictadura de los Castro. Mi abuelo Rafael siempre me contaba de que eso iba a parar mal, que eso no iba para ningún lado, que era lo peor que le había pasado a Cuba. En mi casa, mis padres nunca se metieron en política realmente, eran gente... mi madre ama de casa, mi padre trabajador por cuenta propia, también trabajó para el Estado, fue carnicero, trabajó cargando sacos en un almacén de víveres. Nos daban dinero para la merienda, siempre hago este cuento, y yo iba hasta la librería del pueblo a comprar libros, compraba muchos libros, leí mucho y jugábamos éramos muchos amigos, muchos primos, jugábamos a las aventuras de moda. El Corsario Negro, Los Tres Mosqueteros, tratado de ver televisión, todo esto que proyectaba en esa época. Creo que la televisión de esa época fue la que me inspiró luego a hacer lo que hago. O sea, que en ese momento te empezaste a interesar por la televisión y el cine. Sí, iba mucho al cine en el pueblo, a ver cuando aquello... las películas que ponían de moda, lo mismo uno podía ver Moby Dick, que podía ver, ellos pelearon por la patria, las películas rusas, que eran interminables. Entonces uno decía, bueno, esta cultura que tiene que ver con uno. Pero era lo que te ponía, lo que te brindaba el cine del pueblo y uno iba a verlo. Tengo una anécdota muy, muy curiosa, fue que un día se me rompió el televisor y estaba viendo las aventuras y salí de mi casa a buscar dónde verla y Silvio, un señor que era del pueblo, me cerró la ventana para que no la viera y yo no pude ver el final de esas aventuras. Eso me dolió mucho. Con el tiempo dirigí el programa infantil Dando Vueltas en La Habana y me invitaron al pueblo a que fuera a hacer el espectáculo en el Coliseo del Parque y él se acercó y me dijo gracias por traer un pedazo de televisión acá al pueblo. Y yo le dije televisión que usted me quiso negar de niño, me cerró la puerta. O sea, tuve la oportunidad de decir en la cara esto que me había pasado. ¿Y dónde estudiaste? Yo empecé a estudiar casi todo en mi pueblo, incluso cuando terminé el preuniversitario quería estudiar dramaturgia o dirección. No llegaron becas al pueblo y fui hasta Lisa con un tío mío. Llevé lo que había escrito, los premios que había ganado, lo que hacía, ¿no? Y la directora de Lisa me dijo que no, que si no habían beca en el pueblo es que no podía estudiar, así que no es que en Cuba uno estudie lo que uno quiera. Eso a veces hay privilegios para unas personas, eso también es un cuento
que se han inventado los dictadores de Castro, ¿no? Yo tenía todos los méritos para estudiar dirección, dramaturgia y no me aceptaron. Entonces fui para el pueblo y empecé, salí del pre y empecé a trabajar en una fábrica de fertilizantes, estudiar electricidad, me volví medio electricista, y para seguir en el grupo de teatro del pueblo, el grupo de teatro Mayanao. Entonces, con ese grupo iba a festivales, gané muchos premios en festivales de aficionados. Y Miguel Mejides, un escritor que había en el pueblo, querían instructores de teatro emergente y me consiguió que podía trabajar en la Casa de Cultura como instructor de teatro y iba por dirigido a Camagüey a estudiar en un tren. Eran como 6 o 8 horas de viaje, cuando es realmente 1 hora de viaje, porque el transporte era terrible en esa época. Dormíamos en el tren, estudiábamos en el tren, hacíamos unas maldades en el tren, nos aburríamos en el tren. Entonces iba a estudiar por dirigido, llegaba y luego regresaba a Nuevita y seguía haciendo teatro. Ahí gané varios premios, incluso en un festival de teatro le gané gran premio al metodólogo de la provincia de teatro que había estudiado en Alemania, en el Berlin Ensemble. Era el maestro mío en ese momento. Luego ya en el año 88 decidí ir para La Habana a probar suerte y de ahí para adelante. En el 88 precisamente comenzaste a ser asistente de dirección para series infantiles en la televisión cubana. Sí, empecé con Roberto Villar y Raúl Guerra en un proyecto que se llamó Vive el Disparate, de 15 capítulos, y ahí actué en el capítulo 10, en el capítulo 15 o 16. Eran 15 o 16 capítulos. Un infantil que hicimos y ahí empecé con eso. Luego hice la asistencia de dirección de Esperaré que Crezca. Luego fui director asistente de la serie Los Papaloteros con Eduardo Macías, con el cual aprendí mucho. Y luego empecé a dirigir Dando Vueltas, un programa en vivo, durante 6 años para niños, ¿no? Y en el 97 salgo de Cuba rumbo a Colombia. ¿Por qué viajas a Colombia? La historia es un poquito larga, voy a resumírtela. Yo en Cuba estaba medio triste con lo que estaba pasando. Me habían ya como 3 veces interrogado a la seguridad de Estado en la televisión cubana porque no me quedo callado, porque digo lo que pienso. Entonces, porque hacía chistes, porque hacía otras cosas. Y entonces me llamaron varias veces a contar. Yo había ayudado a un amigo, a Manuel Gómez, lo había ayudado en la época que él quería hacerse santo. Yo le dije que yo le hacía a su programa La Hora de las Brujas, se lo hacía gratis, que lo único que le respetaran el salario a él. Y entonces él se va a Colombia, y estando en Colombia, él lo... le dicen que hace falta un director, un tipo creativo, y se acuerda de mí, del favor que le hice, y me devuelve el favor de esa manera. Ya en ese momento estaba yo casado con mi esposa Iracema. Tuve 6 meses en Colombia viviendo allá sin ella. Después ya regresó, vino ella a Colombia a estar conmigo y ya rompí con Cuba, rompí con el 30% de mi salario que me estaban tumbando el gobierno de Castro. Y entonces decidí quedarme en Colombia y viví 18 años en Bogotá. O sea que tú fuiste a Colombia con un contrato donde todavía el gobierno de Cuba estaba recibiendo. Contrato, sí, era por 6 meses el contrato. ¿Qué significó vivir todos estos años en Colombia para ti? Mucho. Colombia me dio grandes alegrías. Colombia la llevo en el corazón. Es una tierra muy amable conmigo. Los colombianos fueron muy amables conmigo. Se me abrieron las puertas a la televisión, se me abrieron las puertas al mundo. Hice series que disfruté mucho. Hice novelas, hice programas, muchos docudramas. Bueno, como bien sabe casi todo el mundo, las 3 temporadas del Capo, La Mariposa, Mentes en Choque, Lynch, Paraná, Gio y Se Arrepentido, novelas hice Por Amor, La Dama de Troya, Tabú, hice muchas novelas y otros programas de docudrama como Expediente, Unidad Investigativa, y también de manera independiente hice Justicio Ley, que lo hice desde mi academia, Siguiendo el Rastro, que fue el pionero de los docudramas en Colombia, y también Autostop, un programa que hice también de manera independiente. Luego hice Tiempo Final para Fox, y bueno, La Muerte del Gato, que también hice de manera independiente. Ya yo estoy aburrido de ver la carne en la televisión.
Yo quiero chocar con la verdad. Por eso hoy le vamos a matar el gato a Delfina. ¿Tú sabes de cuándo yo no choco con la proteína, con la fibra? Y después que saque el sol por donde salga. Además, ella se lo merece. Esa vieja echado para adelante a un pueblo. Por su culpa que está preso Cristino. Por un dólar. Sí, por un dólar. Por un miserable dólar tienen guardado a Cristino en el tanque. Porque resulta que los que ponen y quitan las leyes en esta finca, como dices tú, se le ocurrió decir que aquí no podía haber dólar. Hasta que se levanta un día por la mañana y diga que sí, que ya, que hay dólar. Pero en lo que el palo va y viene, Cristino sigue guardado por los siglos de los siglos. Amén. Nos hablas de todos estos proyectos que lograste, estas novelas que has dirigido y estos programas de televisión. ¿Este trabajo cómo impacta tu necesidad intelectual y tu necesidad creativa? Y además de eso, a un nivel más profundo, tu alma como persona libre. ¿Cuál es la transformación que sucede en Lilo Vilaplana en estos años? Mira, me gustan los proyectos que se han arriesgado, proyectos en el que me sienta caminando por el filo de un cuchillo, ¿no? Que puede equivocarme para no permitirme equivocarme. Entonces, El Capo fue un poco eso. Tenía que contar una realidad de lo que pasaba en Colombia con la época del narcotráfico. Estamos ante el peor de los carteles. Y era un cubano que iba a contarlo. No podía darme el lujo de equivocarme porque iba a ser muy criticado. Entonces investigué mucho esto. Y así, todo proyecto que para mí engendre un riesgo, un compromiso, es importante. La muerte del gato era de manera independiente y era un corto que iba a ser en Bogotá, como si fuera Cuba, donde el público se diera cuenta que estaba en Bogotá, que estaba mintiéndole, pues era el riesgo, ¿no? Y creo que no, que logramos que el público se involucrara con la anécdota y que creyera que estábamos en la isla. Pero tu transformación interna, ¿sucede en esos años o ya había sucedido en Cuba? Eso viene mucho tiempo atrás. Te conté que mi abuelo fue quien puso los cimientos de esto. Me contaba lo que pasaba en la isla de verdad. Antes de Castro, había un vecino que me decía, ¿a qué tú vas a la escuela, muchacho? Que te enseñen que los Castro son buenos y que el imperialismo es malo. O a que te enseñen que Lenin, el viejito que inventó el hambre, y hacían chistes siempre. En Cuba la gente siempre pues hace esto, ese tipo de chistes. Pero, por ejemplo, yo fui vanguardia del trabajo porque dirigía y hacía muchas obras de teatro. Soy muy laborioso. Y entonces siempre obtenía premios, y iba a festivales y eventos, y escribía esto y lo otro. Y un día me dijeron que porque yo no era militante de la juventud, que si me cortaba el pelo, ellos me daban el carnet de militante, porque yo era la vanguardia. Le dije que yo no me iba a cortar el pelo. Bueno, aquí está la respuesta de lo que pasó. Y siempre, siempre, donde hay una injusticia, he alzado la voz. En Colombia igual. En Colombia lo más fácil es, por miedo a cualquier accidente con la guerrilla o con alguna de estas personas, que la gente se calle. Yo digo lo que pienso. Yo lo que pienso, y me trajo problemas con la embajada de Cuba en Colombia. La embajada, fui la primera vez cuando llegué allá, pues soy ciudadano cubano, llegué allá y no me gustó el ambiente de ese lugar, decidí nunca más regresar. Incluso una vez, mi esposa siempre hacía los trámites para que mi padre fuera o mi madre fuera, y a partir de un altercado que tuve con el cónsul, vicecónsul, él dijo, dile a Lilo que venga a la embajada él, y yo fui a la embajada y entré. Aquí estoy, ¿qué quieren? El problema es que ellos tienen mucha soberbia y son gente muy autosuficiente y prepotente, y creen que tienen la verdad cuando no la tienen. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Llegó un grupo de teatro a Colombia a presentarse. Entonces, este grupo de teatro lo tenían por allá, por un barrio. No habían ganado buen dinero, estaban mal, y me llama uno de los actores, Renécito de la Cruz, y me dice que si lo ayudaba, y efectivamente los invité a la casa, fui y los recogí, porque muchos actores siempre tenían miedo como acercarse a mí por mis declaraciones contra los Castro.
Y los que se acercaban, pues yo los ayudaba. Los que no, yo no quiero involucrar a nadie. El que tenga miedo, que se compre un perro. Yo no tengo miedo. Y entonces les conseguí esa noche un teatro, les conseguí prensa, les conseguí todo para hacerlo. Incluso cancelaron funciones para ponerlos a ellos, porque era toda una semana. Y yo hablé con un amigo, Juan Ricardo, que eso lo hicimos en el Teatro Santa Fe. Y ellos invitaron a la gente de la embajada, porque la gente no se cura el miedo. Castro le ha metido el miedo en las venas a estos muchachos, a todo el mundo, ¿no? Y entonces llegaron los de la embajada y que no querían pagarles. Pero la idea es que ellos lleven dinero para Cuba, que en Cuba se pasa mucho trabajo. No sean descarados, no sean delincuentes. Y entonces, de todos modos, entraron, se sentaron y cuando se acabó la obra empezaron a aplaudir que viva Cuba. Y yo le grité, iba a Cuba Libre, viva la Dama de Blanco, Fidel Castro es un asesino. Y eso se armó un altercado grande en el teatro. Cuando miré para los lados, solamente mi esposa a mi lado, todos los demás cubanos estaban escondidos, no sé, no escucharon. Y yo grito fuerte, tengo buena voz. Y entonces salí, siguió la discusión en la calle con el par de cabrones estos. Y al otro día en la radio me llaman, que quería una entrevista. Le dije, no, sí, demos la entrevista, pero con la embajada al otro lado, con estos delincuentes arrodillados a Castro del otro lado. No aparecieron. No sé si no le dieron la autorización, el permiso, o no tenían argumentos para pelear conmigo. Y así otra vez llegué a un restaurante y estaba ahí el cónsul de Cuba nuevo, porque siempre lo estaban cambiando, porque robaban, porque entraban en negocios. En Cuba, si revisan la historia de los cónsules y los embajadores, verás que hay muchos cambios, porque siempre entran en negocio con algo, se roban algo, hacen mucho chanchullo y lo hay que sacarlo. Entonces estaba sentado el señor ahí y estaba Abel Rodríguez, un actor, y Bárbaro Marín. Me dice, lo mira el cónsul de Cuba nuevo, algo así. Y él me extendió la mano y le dije, a mí no me dé la mano, yo soy disidente, para mí Fidel Castro es un asesino. Y tenía una banderita aquí en el pecho y le dije, esa bandera que tiene en el pecho, ustedes limpiaron el piso con ella. El tipo no me dijo nada. No creo que tenga argumento para decirme nada. Y salí. Y ahí otra vez le organizé una marcha de la 72, cuando están la represión con las damas de blanco. Y dije, vamos a hacer una marcha y vamos a caer a la embajada y esto y lo otro. Mucha gente sumando a la marcha. Y alguien dentro de la embajada, no voy a decirlo porque estaba ahí, me dice, te van a esperar allá adentro con gente de la Nacional y gente tira piedra de esto y demás y demás y demás. Y yo le dije, no, voy a poner riesgo a mi gente por culpa de ellos. Entonces se acuartelaron allá y esperaron allá como unos estúpidos todo el fin de semana. Y yo cogí a mi familia y me fui para una piscina en Girardot. Y el lunes publiqué la foto. Fui a la piscina a bañarme, yo no tengo por qué pelear. O sea, el tema aquí es por las urnas, el tema aquí es esta cosa de entrarse a tiro, de pelear, de matarse, eso es de la Edad Media, eso no tiene sentido. La diplomacia, ellos tienen que darse cuenta que llevan muchos años acabando con un país, muchos años destruyendo la patria, su economía es un desastre. Yo veo a veces el cardenal este que me provoca náuseas mirar a ese señor, cómo fue, estuvo en Lumap, fue atropellado por los Castro. Recuerdo que los compañeros míos de la escuela no los dejan ser pioneros porque iban a la iglesia, muchos no se bautizaban, a otros los humillaban en la puerta de la iglesia, cerraban la iglesia, se burlaban de los curas, se burlaron de la fe y ahora les conviene el negocio de la fe y ahora son ellos, se convierten a católicos y dijeron que eran ateos, que se burlaron de los religiosos y ahora le perdonan con una facilidad increíble que eso haya pasado. ¿Cuántos religiosos, cuántos homosexuales persiguieron, golpearon, culparon, encerraron, trabajo forzado, castigado? Y ahora ya no, señores, hay que perdonar, pero de verdad los intransigentes han sido los Castro, los intransigentes han sido los esbirros de Castro. Entonces yo por eso respeto el exilio histórico. El exilio histórico en este país creó las bases para que el cubano fuera respetado, para que tuviera derechos en otro país. Todo esto que pasa, que llegan acá y se le debe al exilio histórico, todos los beneficios que tiene el cubano, que van a perderlo, porque son unos miserables que llegan y dicen, no, yo estoy aquí por un tema económico. No se han descarado. Estamos aquí porque hay ausencia de libertad. Sí, el problema económico en Cuba, pero ¿quién creó el problema económico? Los Castro. No fue que yo inventé y yo arruiné la patria. La patria la arruinaron ellos. Ellos inventaron un enemigo que es el imperialismo yanqui. Y decían, y pusieron a los hombres los domingos, en vez de ir a la playa con la familia a pasear, a correr con un palo de escoba que prepararse para las milicias. Y después
que perdieron todo ese tiempo, ahora dicen, seamos amigos de los gringos. ¿Por qué? Porque ahora les hace falta oxígeno, porque les hace falta, en este momento hace falta dinero para seguir con su dictadura asesina. Golpearon a Jaime Blanco, frente al Papa golpearon a Saqueo Báez, lo cogieron por el cuello. Yo digo, si el Papa estuviera, en el momento que iban a crucificar a Cristo, le daba la espalda igual. El Papa es un descarado, no lo respeto, no respeto a un señor que no mira a todos los cristianos por igual. No respeto a una persona que deje que golpee a un hombre en su cara y no haga nada. Él con su investidura de Papa decía, por favor, no lo golpeen, es un cubano más y quiere su derecho. Puede estar equivocado o no. Yo creo que no está equivocado, que los equivocados son los Castro. Porque si tú no haces elecciones en tu país es porque tienes miedo de no salir presidente. A Raúl Castro, ¿quién votó por él? A Raúl Castro lo pusieron. O sea, por Fidel Castro, él dijo al principio que la revolución era verde como las palmas y siempre se está contradiciendo, que ahí no había comunismo, implantó un comunismo caribeño, financió toda la guerrilla de América Latina. Ha hecho desastre, asesinaron a Payá. ¿Por qué no se ha esclarecido esto? ¿Cuántos muertos hay en la conciencia de estos, de las hienas de Virán, como yo les digo? ¿Cuántos muertos no hay? Y van a seguir, y van a seguir porque ellos quieren el poder, y por estar en el poder van a acabar con todo. Hablabas ahorita de la muerte del gato, ¿no? ¿Qué ha significado para ti este cortometraje? Y además, ahí participan importantes actores cubanos que incluso siguen viviendo en Cuba. La importancia de este cortometraje, La muerte del gato, y si estas personas han tenido algún tipo de represalia por haber realizado este trabajo contigo. Un día me llegó una carta, un amigo, pero tengo muchos amigos, que muchas veces no digo sus nombres para no comprometerlos. Ellos estaban en Cuba, y cuando llega el cortometraje, parece que se lo envían al presidente de Artes Escénicas, que es Carlos Padrón, que había trabajado conmigo, los papaloteros, santiaguero, el oportunista, estuvo casado con, o fue novio, una de las hijas del Che Guevara, y estuvo en su casa, y en su casa se hablaron cosas que él no quiere recordar ahora, porque llegó a ser dirigente, que es lo que él quería, y yo no soy un soplón, ni un chivato como lo son ellos, ni un descarado, no voy a decir eso que se dijo delante de él, y él no fue capaz de salir al paso. Y eso que se hace el comunista. Bueno, Carlos Padrón mandó a todo el mundo filme o película de un HP. O sea, yo era el HP. Y yo le escribí, alguien me lo envió, mira lo que dijo Carlos Padrón de ti. Y yo le dije que si él tendría el valor y el buen par de ellos para decir, bueno, en mi cara, en una tierra neutral, ¿no? Entonces, él me contestó una carta bastante cobarde y miserable, ¿no? Le volví a responder y ya no respondió más. Así actúan ellos. No tienen razones para actuar. Todo es con amenaza, todo es con mentira, todo es con manipulación. Lo único fuerte que tienen los Castro es la propaganda. Son magos en la propaganda. La muerte del gato es un corto que yo había escrito. Yo había escrito un libro de cuentos, y fue el primer cuento del libro. Y hablé con Alberto Puyol para escribir el guión. Mi esposa Iracema se me hace la productora, fue quien me olvidó, porque se ha trabajado con Pichi, no llamar a Pichi para hacerlo, Jorge Perú Gorría, un buen actor, Bárbaro Marín y Coralita Veloz, Abel Rodríguez, un profesor Ángel Bernal, cubano, trabajó ahí, mi hijo, y Moncho, el hijo de la esposa Alberto. Y bueno, hicimos el corto con nuestros recursos. El corto estuvo en Cannes, fue seleccionado para la esquina del corto entre los mejores cortos de ese año. Más de 15 minutos no compite, sencillamente se exhiben allá, y fue exhibido en Cannes. Se ganó el primer mejor corto de América Latina en el periódico ABC de España. En el Festival de Cine de La Habana no lo aceptaron, pero tampoco lo aceptaron en el Festival de Cine de Miami. Eso es muy... dice mucho de quienes están detrás de los festivales. La izquierda siempre está ahí porque les gusta mostrarse en el arte, ¿no? Y todo lo que pueda atacar la figura del tirano Castro, tratan de controlar eso, ¿no? En el corto ponemos a Castro de cabeza, en el corto denunciamos el periodo especial en Cuba y todo el trabajo que pasa el cubano, que esto parece surrealismo, ¿no? Cómo la gente hace para mantenerse y las cosas que... La gente me dice, estás exagerando. O sea, no, no estoy exagerando, pregúntenle a un cubano, es la verdad. No he recibido que hayan llamado la atención a ninguno de los actores. De todos modos, la historia es mía. Si ellos representan a un comunista, a un policía, ¿por qué no representar también a esa otra parte, al pueblo que sufre
a los tiranos, están haciendo personajes. Yo no sé cómo políticamente piensan ellos, ese es el problema de cada cual. Yo sí creo que hay que acabar con la dictadura de los Castro en Cuba para que Cuba sea lo que tiene que ser y no la miseria de patria que nos ha quedado, ¿no? Por ahí escribí anoche en Facebook algo así, que querer la patria es amar al país, no defender a sus gobernantes. O sea, un gobernante es el padre de todo un pueblo, es el padre y todos son sus hijos, sean que estén de acuerdo con el padre o no estén de acuerdo, hay que quererlos por igual, hay que dar los mismos derechos a los hijos. Y acá el hijo que adula al dictador es el que es venerado, respetado, también es humillado de alguna manera porque le da una jabita con dos jabones. Y el que, como Saqueo Báez, que va a reclamar, o como Ángel Santiesteban, que escribe contra la dictadura, o como Antonio Rodile, que hace actividades para enseñarle al pueblo lo que está pasando, para educarlo en una sociedad civil con derechos, pues entonces a esos los apresan, a esos los golpean, a las damas de blanco todos los domingos le colocan las esposas, los ponen a los sol. Me han hecho cuentos horribles de las cosas que hacen y que quedan en la impunidad. He hablado con presos políticos que a punta de bayonetas los obligan a hacer cosas horrorosas. Otros que los detienen, los arrodillan y los golpean en la cara para que griten viva Fidel. Pero de eso no se entera el pueblo, porque la prensa, porque todo está en manos de la dictadura. Y entonces es muy fácil gobernar así, con todo en manos de la sin oposición. Ellos la oposición la detestan, ¿no? Un día me conozco por vía Facebook con José Daniel Ferrer de Lumpaco y me dice, nosotros hicimos como 3.000 o 5.000 discos y repartimos el corto y la gente acá le encanta y qué chévere. Y eso a uno lo llena de orgullo, ¿no? Que lo que uno está haciendo sirva para que en Cuba la gente tome conciencia. Después me dijo, entró en el paquete, el famoso paquete, La Muerte del Gato, y eso en La Habana está de mano en mano. Uno de los actores fue de visita a La Habana y me dijo, Lilo, me paraban en la calle, pero no por el personaje de Dinoche, sino por el de La Muerte del Gato, que todo el mundo lo ha visto. Ángel Santiesteban, el escritor cubano preso por ellos, por tener un blog, me decía, ya soy más famoso por la dedicatoria que me hiciste en La Muerte del Gato que por la lucha que hago. Y nos reímos de esto, ¿no? De que La Muerte del Gato ha trascendido frontera. Y mucha gente se ha enterado de lo que pasa en Cuba por La Muerte del Gato. Ahora estás trabajando en La Casa Vacía, es un nuevo cortometraje que has desarrollado. Cuéntanos un poco de eso, si puedes. Sí, claro. La Casa Vacía es el segundo corto de mi libro Un Cubano Cuenta. El segundo cuento de mi libro, que voy a convertir en corto, es una saga de La Muerte del Gato. Vamos a seguir denunciando las atrocidades de la dictadura. Es una familia que desarma la casa para... Bueno, ojalá lo vean pronto. Tengo actores de la talla Reinaldo Miravalle, Susana Pérez, Roberto San Martín, Gilberto Reyes, Daniela Macía y Ariel Texidó. Me está apoyando dos señores que desinteresadamente han querido echar adelante este proyecto, José Quintana y Manuel Pizjuán, y hemos recaudado fondos para hacerlo. Pero mira, todas las personas que muchas veces, los partidos que hablan de que hay que hacer cosas por Cuba y que hay que denunciar la dictadura, no se han portado mucho por allá a aportarnos para hacer esta denuncia que luego va a entrar a la isla. Yo estaba esperando más apoyo de los partidos políticos del exilio, esperaba más apoyo de las personas que quieren un cambio para Cuba, y ese apoyo no ha llegado. Y se ha puesto en todas partes, se ha convocado en todas partes. Así como digo una cosa, digo la otra. Lo bueno de ser libre es eso, que uno dice lo que piensa. El corto va a ser una denuncia. Lo escribí con Alberto Puyol y con Ángel Santiesteban. Están participando en el guión. Voy a traerme desde Colombia al fotógrafo con el que hice El Capo, La Mariposa, Arrepentido, y también La Muerte del Gato, que es el fotógrafo con el que mejor me entiendo trabajando. También he recibido apoyo de otras personas. Apoyo desinteresado, apoyo de gente que no conozco. He recibido mucho apoyo para lograr hacer este proyecto. Ya he encontrado en Miami locaciones que van a confundirse, van a pensar que es en La Habana. We'll be right back.
¿Qué es Cuba para ti? Cuba para mí es mi patria hermosa, una patria que ojalá un día las cosas cambien para poder regresar. La razón por la que salí de Cuba así en el poder ojalá se abrieran elecciones libres, ojalá hagamos un cambio. Pero no este cambio de mentira que se está haciendo con los dictadores, legitimizando una dictadura. Yo creo que el Papa y estos líderes mundiales le dieron un espaldarazo a los Castro y la espalda al pueblo cubano. ¿Qué es la libertad para ti? Para mí la libertad es decir lo que se piensa. La libertad es poder expresarse libremente y poder vivir sin compromiso. ¿Te consideras un espíritu libre? Sí, soy un espíritu libre. Soy un hombre muy libre. Porque digo lo que pienso, hago lo que siento, hago lo que quiero. A mí me trajo Telemundo a dirigir Dueños del Paraíso. Aquí me ves transando otra vez. Muy dura es esta vida sangrando por la herida. Era una experiencia nueva que iba a contar la historia del narcotráfico en los 70, 80 en Miami. Me encantaba la idea que pudieran hablar con todos los acentos, que podían mostrarse todas las culturas como son, la gente como son, sin caricaturas, y lo hice. Y cuando algo no me gusta o me muestran un proyecto y me parece que es ridículo, que es una tontería, pues digo, no lo hago. Y estoy abierto, me muestran un proyecto, de pronto no tiene tantos recursos como otro, pero no me importa, si me interesa el proyecto, me involucro y le pongo el corazón. Eso es ser libre, hacer lo que uno quiere y escoger lo que uno quiere hacer. ¿Y has tenido que pagar un alto precio por ser libre? Bueno, no ver a mi hermano hace 18 años, mis padres verlo una vez cada 2 años, no conocer a dos sobrinos, el olor a mar de Cuba, que no es igual que el de acá. Ya los amigos están regados por el mundo, ya me los encuentro. Ayer me encontré con un amigo que no veía hace 30 años, y así uno se lo encuentra poco a poco. Si voy a España tengo amigos, si voy a Alemania tengo amigos, si voy a Canadá tengo amigos, si voy, no sé, a Chile tengo amigos. Los amigos están por ahí, y el Facebook te acerca mucho, y el Skype, todas estas cosas te acercan mucho. Pero no caminar por las calles en Cuba, no caminar por mi pueblo, hace 18 años que no lo hago, eso siempre que se te vayan muriendo familias y amigos, y no pueda dar el último adiós. Enterarte, el otro día me enteré que un amigo que quería mucho se murió hace 3 años, no lo sabía. La incomunicación con Cuba es terrible, ¿no? Porque esto del internet y los teléfonos es de a poquito, es de mentiritas, es como para decir, estamos haciendo aperturas, es una curita para un cáncer, ¿entiendes? Y eso es lo que hacen los Castro, jugar, dan de a poquito. Ellos, bueno, es su finca, ¿no? Y a los cachorros que tienen allá, ellos le dan un granito de alpiste ya. Hay una anécdota muy interesante que ojalá todo el mundo la buscara y la leyera, que es la historia de Stalin y la gallina. Que Stalin, para mostrarle cómo se mantiene un pueblo oprimido, le arrancó las plumas a una gallina viva, la soltó, y la gallina vino a buscar calor en su fota. Y el tipo tan cruel como Stalin, tan cruel como los Castro, así tienen al pueblo. Porque es ilógico que apenas hay una dictadura de izquierda, todo se pierda. Venezuela, país con tanto petróleo, rico, nunca había pasado esto, y de pronto llega una dictadura de izquierda y desaparece todo, llega la crisis, con ellos llega la crisis, solamente por mantener el poder, y el pueblo o no se da cuenta, te dicen educación gratis, salud gratis, ¿a qué precio? Si realmente es gratis, ¿es educación o es adoctrinamiento? ¿Y es salud de verdad o es...? Creo que si vamos a los hospitales de los cubanos, no está en las condiciones de los hospitales que pagan en dólares a la gente. Entonces, yo no creo en ellos. Decididamente no creo. No puedo contar una obra que hayan hecho en serio para el bienestar del pueblo cubano. ¿Te sientes realizado como profesional, como persona? Todos los días aprendo algo. Todos los días quiero hacer algo nuevo. Yo creo que un artista siempre debe estar inconforme. El día que esté tranquilo y diga, soy lo que soñé ser, ese día dejo de ser el artista que soy.